Queridas amigas, queridos amigos, soy Sara García Alonso y quería contaros que en toda Castilla y León se va a celebrar entre el 21 y el 24 de octubre la Semana de las Enfermedades Hepáticas. Así que quiero compartir con vosotros cómo mantener un hígado sano y vigoroso llevando a cabo una alimentación saludable. Porque comer sano no es difícil, ya que supone consumir productos naturales y huir de los procesados y ultraprocesados, que son la base de la comida rápida y de la comida basura. Supone tomar con frecuencia fruta de temporada, verduras, legumbres, lácteos, pan integral, comer más pescado que carne y dentro de la carne más carne blanca, por ejemplo, pollo, pavo, conejo, perdiz, codorniz, mejor que la carne roja, ya que esta es más grasa y hay que consumir en menos ocasiones. Beber líquidos es muy importante para todo el organismo, también para el hígado. Agua por encima de todo y evitar de manera drástica las bebidas azucaradas, ya que son unas enemigas del hígado saludable. Las infusiones no afectan negativamente al hígado, pero además quiero resaltar una que lo protege de manera especial y es el café, que si no tiene otras contraindicaciones por otras circunstancias, podemos considerarlo como un hepatoprotector. Así que os animo a que cuidéis vuestro hígado cuidando vuestra alimentación.